Oh my goodness, comadre. Estoy nerviosa. Ahora es el 25 y eso significa que yo voy a tener mi meet and greet ahora. Qué nervios, comadre. Estoy un poquito nervioso. No, no, poquito no. Estoy muy nerviosa. Pero. Hola, comadres, ¿cómo están? Chiquititas hermosas. Comadre, ya tengo como 30 minutos alistándome. Ojalá que no esté tarde porque está poco lejos. Comadre, ahora un gran meet and greet aquí en Los Ángeles para todas mis comadres. Para que yo conozca a todas mis comadres, mis comadres me conozcan a mí. I'm just so excited. He tenido two other meet and greets, comadre, pero nunca sola. Siempre all my meet and greets are with Blanca. Pero esta vez no está aquí. And I'm gonna do my meet and greet by myself. I'm kind of nervous. Y look at my hair, comadre. I have to do. I'm straightening my hair right now. Y comadre, mira mi uña. Rogelio me la quebró ayer porque. Él es bien brusco, él juega bien brusco y no sé cómo me agarró y me lo quebró. Estaba bien enojado. I was like, oh my God, mañana me va a presentar sin uña. Dijo, no, no. Y él después se sintió mal. Me dijo, no, está bien, no te preocupes, no te preocupes, R. Yo te pago las otras uñas. Y yo, okay. O sea, estaba enojada y luego me dijo. No, ya no estés enojada, yo te pago tus otras uñas. Sí, está. Ok. Ok, ya me convenciste. Creo, comadre, que mi hermana va a ir. Mi mamá no puede ir, she was so sad que no va a ir, pero es porque fue a Mexicali en un retiro de la iglesia. So, fue ya, pero está bien triste que no va a ir porque además ha ido a todos mis meet and greets. Esta es la primera vez que Rogelio va a ir a uno de mis meet and greets. Siempre trabaja, pero ahora pidió el día para ir conmigo. Gracias, mi amor, te amo. Comadres, ya estoy lista a ir a mi pelo, mi camisa. Está bien bonita mi camisa, Ira. Pants y luego mis heels. A ver cómo aguanto con mis heels porque voy a estar parada mucho tiempo. La verdad, como no sé cómo va a ir ahora, no sé qué hago, la verdad, como, like, the plan es. Pero la única que, cosa que me importa y la única es que voy a conocer mis comadres. Y me veo bien diferente, pero. Ay, estoy nerviosa. Ya me recogió a Rogelio, se ve bien guapo, mi amorcito. Y estoy tan feliz que me pueda acompañar en estas cosas. Ya antes no podía, pero ahora ya puede más. Y makes my heart so happy. Y tengo mucha hambre, no he comido nada, pero estoy nerviosa que no puedo comer nada ahorita. Y como no voy a poder yo bloguear allá. Pero le dije a Rogelio si puede grabarme, puede grabar a mis comadres, a ver cómo le va a él. No sé si lo va a poder o va a saber cómo usar la cámara, pero vamos a tener fe en el que él grabe todo el show, ¿ok? Comadre, eso. Aquí estoy con mi baby, pero ya nomás falta 10 minutos para llegar, pero yo no soy la única nerviosa. Tengo los dedos como adoro. También está nervioso porque es la primera vez que él se va a presentar conmigo. No, yo no me voy a presentar. Pues, yo voy porque te voy a acompañar. Ok, él no se va a presentar. Yo soy la única que me va a presentar, pero él es mi fotógrafo, mi security. ¿Qué más, amor? Oigo, ocupa agua. Ocupa agua, mi asistente. Y se mis pies están dormidos. Glendale Boulevard. Y ya hay comadres ahí esperándome, ya me mandaron mensajes, comadre, te estamos esperando y me mandan como fotos que hay gente ahí y yo estoy bien nerviosa, pero estoy más como excited. Six in the morning.
Nada, ¿sabes? No te pongas nerviosa. Hola, comadres, ¿cómo están? Chiquitas hermosas. Oh my gosh, perfect. No llegó ese. Otro.
7961. ¡Bravo! ¡Bravo! Okay, so this one's gonna win one of the sweats. 7957. No, todo. Pero son los cuatro números. Ajá, los últimos cuatro. 7993. Para que no vino. ¿Cómo se vino? Es que no lo dije en inglés. ¿Qué le vas a decir? Ay, comadre, ya mucha gente ya se fue porque ya es tarde y vino muchas de mis comadres y unas me hicieron casi chillar, pero muchas gracias a todas mis comadres que vinieron a apoyarme, a conocerme, las quiero mucho. Pero hice unas rifas y les di unas mis comadres estos pantalones rifa y también I give all my comadres, ¿está viendo mi cara? Sí. Y todos mis comadres le regalé un pop socket. Comadre. A ver, ¿qué quieren decir ahí por la cámara? Un saludo para la comadre perdida. Un saludo para la comadre. I came all the way from Arizona. You are Arizona? Yeah. Oh my goodness, that's so fun. Thank you for coming. Hola, comadre. Gracias. I love it here. I love it better. Tú no te tienes que agachar. Ahí tenemos otra pila en la troca, otra lo voy a traer. Wait. This is my sister. Mother left already. There was so much traffic. Ya mero nos vamos, ya son las 3. Y, but before we leave, mi comadre aquí quiere hacer un TikTok. No one's here, everyone left already, but we're going to do a TikTok before I leave. Dame el chongo que se te hace tarde. ¡Me estás grabando, mamá! Pues te hubieras levantado más temprano. ¿Y luego qué piensas? ¿Que soy tu pinche alarma o qué? Pues sí. Okay, comadre, so it's a wrap. Pero antes que vaya nomás, I want to give a big shout out to Queen V Jewelry for having me and el compadre here. Thank you guys so much. Oh my goodness, comadres. Ya se termina. Son las 3:50 y vamos a terminar las 3, pero llegó una comadre ya al último y pues nos quedamos ahí como 40 minutos hablando con ellos y todo, cómo los íbamos a ir cuando alguien apenas llegó. But oh my god, it was really successful. Muchísimas gracias, comadres, por las que llegó. Estoy demasiado cansada, mis pies, tengo muchísima hambre, pero apenas estoy sintiendo todo porque estaba como so much adrenaline, con mucho hacia muy excited. Y ahorita apenas que me senté, I'm like, wow, I am really hungry porque no he comido nada. Yo y el compadre, nada, compadre, comimos. Mi hermana llegó al último, pero ya se fueron a comer. Yo creo que lo vamos a ir a comer ahorita, pero ir a comadres, mis comadres, lo que me trajeron. Ah, estas flores are so pretty. Están bien hermosas. Ahorita I'm gonna read the letter. Pero otra comadre también me trajo otras flores. I love flowers, so
gracias, comadres. Y luego, una comadre, la comadre Ireden 19, me trajo a mí este regalito. Sassy María, ahí dice su Instagram, me trajo este regalo, pero no sé qué es. Y también ella le trajo un regalo al compadre. ¿Qué dice? El compadre Rogelio. Y puro Sinaloa a la verruzguskis. Sassy María. Yo voy a abrir mi regalo. ¿Es un mug? Oh my gosh. Oh my god. How pretty. Qué hermoso. Thank you, María. And oh my god. Oh my god, oh my god, oh my god. Starbucks gift card. Thank you. I love you. And a bunch of Valentine's candy. Which I'm actually gonna eat this one because I'm starving. Y Rogelio todavía está afuera hablando con un compadre. Él se la lleva plática y plática con todos los novios. So, si tú vienes a conocerme y te traes tu novio, él anda hablando con ellos. Now, my other comadre, mi comadre Iriden. Oh, she brought me a chocolate covered flower. I want to eat it. I'm hungry. Some gummy bears that I'm gonna open right now. Some Starburst. Oh my god, another one of these. Candy. She took a screenshot of my video of when my baby proposed to me, which this is muchísimas gracias. This is so thoughtful. I'm gonna put this in my vanity. Va a abrir el regalo. Esta muchacha vino desde, creo que manejó como 2 horas, 1 hora. 2 horas. No. Tomateros de pica. Gracias. Y how cute. Yo que desde Sinaloa. Oh, también. Oh, ah. Hey, muchas gracias, muchas gracias. Y otro. También, muchas gracias. A ver, ¿no? Y unos dulces. Humanes, ya vamos rumbo a la casa o vamos a ir a comer. Pero le estaba platicando a Rogelio que me duelen los cachetes porque de sonreír tanto, así como me duelen los oídos de aquí. Todo el día sonriendo, riéndome así. Y me duele. I feel like my cheeks are locked. Y me duele la cabeza machín, comadre, porque... Y también me duele mucho la cabeza porque no hemos comido. Y la panza, todo. Pero no se preocupen porque ahorita vamos a ir a comer unos mariscos. Tenemos antojo de mariscos. Y vamos a ir a comer con mi hermana, porque ellos vinieron conmigo a verme. Aunque mi mamá no vino y mi papá tampoco, pero mis hermanos vinieron. Eso es lo que quise llorar cuando los vi que llegaron, porque pues es mi familia y me apoyan en todo lo que hago. So, gracias, hermanita y hermanito, los amo. Y ellos fueron a comer boiling crab y íbamos a ir, pero como les dije que duramos 1 hora extra ahí porque llegó al último otra comadre y ya no alcanzamos a ir a comer con ellos, pero está bien, nosotros vamos a ir a comer ahorita. Pero ¿cómo te sientes, Omar, así mirando a mis comadres, conociéndolas? Comadres, venimos a comer aquí en un restaurante de mariscos. Soy